Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva semana de Tifosi. Aquí estamos como siempre para compartir en la próxima media hora las imágenes más importantes de lo que ha pasado durante el fin de semana con el deporte de Carlos Paz. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Como siempre, durante los próximos 30 minutos vamos a recorrer las actividades deportivas de nuestros clubes y de nuestros deportistas, todo lo que ha dejado cada una de sus presentaciones en las últimas horas. Vamos a comenzar con lo que sucedía el último día viernes y el triunfo del Club Atlético Carlos Paz en condición de local. Fue victoria por 2-1 frente a Talleres. Fecha número 18 en la máxima categoría del fútbol cordobés, una nueva presentación del Club Atlético Carlos Paz. Fue con triunfo por 2-1 ante el combinado de Talleres de Córdoba, con tantos en el comienzo, marcado por Santiago Colomer, después de una pelota parada enviada por Matías Mendoza, una serie de rebotes y el volante de Atlético la terminaba empujando de cabeza para que el azurro logre sacar la primera diferencia. El segundo también durante el primer tiempo iba a llegar en el pie izquierdo del número 10, Matías Zárate, quien cruzaba su remate después de una muy buena jugada individual, sacándose dos hombres de encima y definiendo ante la salida del arquero del conjunto capitalino. Después, en el segundo tiempo, en el complemento, en el minuto 15, Emiliano Reynoso, el número 10, fue quien marcó de penal el descuento para el conjunto visitante. Lo soportó Atlético Carlos Paz y logró quedarse con una victoria más que importante, más allá de que Talleres creó un montón de situaciones de peligro para quedarse con el empate, lo que quizás también hubiese sido justo, por lo que terminó demostrando el equipo visitante en el complemento del partido. Algunos cambios que tuvo que hacer su técnico Nacho Loza para poder soportar la presión de Talleres, el ingreso de Lucas Oliva por Agustín Trocero, la presentación también de Matías Acosta, quien ingresó en el complemento para jugar en la mitad de cancha, y Mikulka, el delantero, hizo su ingreso también por Santiago Penner, quien no jugó como el otro día ante el Pirata, pero terminó también redondeando una muy buena tarde. Gran triunfo del Club Atlético Carlos Paz por 2-1 ante el conjunto de Talleres de Córdoba. La tercera victoria consecutiva, había sido triunfo de local con Bellavista, cambiando la localía. Hizo lo propio con Belgrano por 3-1 el último fin de semana. Ahora lo hizo contra Talleres de Córdoba y también jugará de local en Carlos Paz el próximo fin de semana cuando tenga que recibir al equipo del Boys. Muy contento, partido durísimo, se nos vinieron todo el segundo tiempo, por suerte pudimos sacar la ventaja en el primero, durísimo, tuvimos que meter como locos y bueno, ahí está el resultado. En el segundo nos costó muchísimo los primeros 15, como dijiste, se nos venían por todos lados, estábamos por ahí medio desacomodados, y bueno, por suerte cuando nos hicieron el gol, nos acomodamos mejor y bueno, supimos aguantarlo bien. No se puede escapar acá en casa y tenemos que clasificar más que nunca al torneo interior y estos son los partidos que teníamos que ganar para que estamos. Le agarramos un poco la mano a la cancha, en el primer tiempo hicimos lo que teníamos que hacer y el segundo tiempo fue actitud. Creo que complementamos todo y nos pudimos quedar con la victoria. Hablamos ahora de Independiente, el otro carlospacense que jugó este fin de semana por la primera vez de la Liga Cordobesa. Fue 3-1 frente a la Unión de Malvinas en Barrio Playas de Oro. Las imágenes de lo que ha dejado la fecha número 21 en la segunda categoría del fútbol cordobés, la presentación de Independiente el sábado por la tarde en la frontera de Playas de Oro ante la Unión de Malvinas. Recordemos que el equipo de Carlos Paz había caído en condición de visitante por 1-0 ante Defensores Juveniles y también venía de ganar la última vez que lo hizo en su cancha por 2-0 ante Calera Central, en aquella ocasión con dos goles del delantero Matías Galíndez. Cuando promediaba el primer tiempo, la jugada por el centro del campo y la gran jugada de Paul Ledesma, el número 8, que con ese fantástico remate lograba marcar el primer tanto de la tarde. Tremendo gol del volante del equipo de Independiente, Paul Ledesma, para que su equipo logre sacar la primera diferencia en el marcador. Se iba al descanso 1-0 arriba, quedándose con la victoria de forma parcial. Se complicó un poco en el comienzo del complemento porque el equipo que jugó en condición de visitante empezó a hacer un poco más que el equipo de nuestra ciudad. Aquí la fuerte falta
de un hombre de la Unión hasta que iba a llegar esta jugada por la derecha, el centro de Paul Ledesma y el cabezazo del número 9 Facundo Martínez, quien anota de cabeza el 2-0 en el arranque del complemento. Ganaba por 2 de diferencia Independiente. Iba a llegar un cabezazo que servía como aviso de lo que iba a sufrir Independiente con el cabezazo de Fidio López, el número 6, que terminaba marcando el 1-2. Se complicaba la tarde para el conjunto rojo de Carlos Paz. No llegaba Milton Acosta, el arquero de Independiente, a quedarse con esa pelota. Aquí la falta contra el delantero de Independiente, el árbitro que terminó cobrando penal a favor del conjunto rojo, marcado por Ezequiel Guzmán, el defensor y capitán del equipo de nuestra ciudad, para redondear una muy buena victoria por 3-1 del conjunto de Julio Mignino, que ahora deberá jugar el próximo fin de semana en condición de visitante contra el Carmen de Montecristo. La verdad que fuimos superiores la mayoría parte del partido. Íbamos 2-0 tranquilos, nos descuidamos 10, 15 minutos que le dimos vida a ellos, pero por suerte pudimos salir adelante y hicimos el tercero también. Fue un partido trabado, ¿no? Ellos lo vienen a jugar siempre igual y bueno, por suerte se pudo lograr los 3 puntos y quedaron acá en casa. Hay muchos chicos que vienen inferiores, ¿no? Que hay por primera vez que han jugado un partido en primera, ¿no? Como Facu Castillo, que debutó la semana pasada y jugó bien y hoy también rindió lo que el profe le pide. Pero bueno, siempre la sensación está, ¿no? Siempre la ilusión nuestra. Y bueno, y tratar de mentalizar a los chicos, ¿no? Para también lo que ellos también logren el ascenso, ¿no? Vamos a continuar ahora con lo que ha dejado el triunfo del equipo de rugby de Carlos Paz, 81-7, el sábado por la tarde en condición de local ante el equipo de Río Tercero. El Coyote Serrano derrotó 81-7 a los Zorros de Río Tercero en Carlos Paz y sigue sin perderle pisada a San Martín de Villa María en esta parte de la temporada, torneo Super 8 Ascenso de la Unión Cordobesa de Rugby. En uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha, el equipo de Carlos Paz vapuleó 81-7 a su par de Río Tercero y sigue prendido en los puestos de arriba en esta parte del año. Carlos Paz tenía una difícil tarea de mostrar la superioridad entre ambos equipos y lo hizo sin atenuantes, con una defensa que ni siquiera sufrió complicaciones y una obtención en las formaciones fijas que le bastó para vapulear al equipo de los Zorros por una diferencia realmente importante. Con este contundente triunfo, el equipo que dirige Fernando Interdonato sigue sin perderle pisada a San Martín de Villa María en la lucha por quedarse con el Super 8 Ascenso. La próxima fecha enfrentará a Universidad Católica en condición de visitante. Es lo que nos pidieron los entrenadores en el vestuario, sin faltar el respeto, ¿no? Pero mostrar la diferencia para ganar confianza para lo que viene el campeonato. Veníamos de una derrota muy dura allá en San Martín al último momento, así que era la forma de levantar el autoestima. En lo grupal y en lo personal, por supuesto que el título, ¿no es cierto? Y después, bueno, la revancha con San Martín. Eso también es una cosa que nos quedó pendiente, una espina que nos quedó pendiente. Nosotros no subestimamos a nadie, ellos son de primera, jugaron el campeonato de primera, por más que no les esté yendo bien en este momento, no hay que subestimar a nadie. Nosotros lo bueno y lo importante es que hicimos nuestro plan de juego, que estamos trabajando, laburando la cabeza en este tipo de partidos, cuando por ahí son inferior a vos, y es una forma de no faltar el respeto, es marcando la mayor cantidad de tantos, ¿no? Como se hizo hoy. Esto consecuencia del laburo que se está haciendo, los resultados vienen solos. Lo que vos te planteas para hacer y lo que vos querés hacer es lo que te traen esos resultados, ¿no? Fer, ¿cuál es el objetivo para este Super 8 Ascenso? Mirá, estar ahí entre los finalistas. Creo que en este campeonato no hay semifinal y final. No sé si llegaremos a terminar primero, pero el objetivo es terminar lo más alto posible. Por supuesto, mantener la categoría y siempre laburando a largo plazo para competir en primera realmente, que es lo que queremos, ¿no? Este grupo venimos trabajando desde principio de año con ellos. Bueno, muy triste por haber disuelto nuestra división, pero muy contento de estar con ellos ahora entrenando a full. Estoy cumpliendo un sueño acá en el club y muchas gracias por haber dado esta oportunidad de jugar en primera con 17 años. Hay mucha presión, estoy haciendo todo lo posible para poder hacer este deporte una parte de mi futuro, así que estamos trabajando en eso, paso a paso, pulgada a pulgada.
El tenista radicado en San Antonio de Redondo, Fernando Eberhard, cayó en la semifinal ante el brasileño Aloísio Lima. 3 en el ranking mundial y se quedó con el bronce en singles de la clase 1 del tenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos que se disputarán en Toronto. El equipo de vóley del Polideportivo Municipal de Carlos Paz fue subcampeón del torneo Apertura 2015 en la categoría honor masculina de la Federación Cordobesa, después de caer ante el equipo de La Calera por 3-0. El golfista Carlos Pacense, Martín Loza, finalizó 3 en el tercer torneo nacional de menores que se disputó el viernes y sábado en la provincia de Salta. Hace 5 años que no se medía ante lo mejor de Argentina. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos el 9 de julio 96, esquina Alem, en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Teléfonos 428-918 y 427-707. Super Show Deportes. Gimnasio Mega Gym. Musculación. Aeróbica. CrossFit. Spinning. Pilates. Artes marciales mixtas. Medicina del deporte. Entrenamiento físico para deportistas con espacios y elementos únicos en Carlos Paz. Gimnasio Mega Gym. Intendente García 270. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, esquina Berlain. Teléfono 426029. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con 2 canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio, Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva, 156-492-13. Momento de hablar del hockey sobre césped de las chicas de Carlos Paz y la victoria frente a La Salle Blanco por 1-0 en condición de visitante. El equipo de hockey del Carlos Paz Rugby venció a La Salle Blanco por 1-0 en condición de visitante y quedó tercero en el Super 6 con un partido menos en lo que va del campeonato. Daniela Pasadore marcó el único tanto del partido. El Carlos Paz Rugby logró quedarse con la victoria por la mínima diferencia en el marco de la tercera fecha de esta parte de la temporada. El gol del conjunto albiazul llegó a los 11 minutos después de su segundo córner corto, en donde sirvió Guadalupe Otero, paró Eliana Juncos, Mary Farqui barrió y Daniela Pasadore, con asfalto de goleadora, desvió al arco para marcar el único tanto de la jornada. El equipo de Roberto Geneiro tomó la iniciativa de juego y fue más durante esa primera mitad, pero en el complemento La Salle mejoró y complicó al de Carlos Paz con una gran defensa, más allá de que finalmente el equipo local logró quedarse por 1-0 con el triunfo, cerrando una muy buena participación para el equipo de Carlos Paz. En intermedia fue triunfo del colegio La Salle Blanco por 3-0, en quinta división, victoria del equipo de Carlos Paz por 3-0 con tantos de Sol Mayorga, Julieta Ramos y Agustina Ferreira. En sexta división, derrota del equipo de nuestra ciudad por 3-0 y en séptima fue triunfo por 2-1. Los tantos del equipo de Carlos Paz en esa categoría fueron marcados por Luisina Saltos y Micaela Carciotto. Continuamos ahora con fútbol. Fuimos a hablar con el Carlos Pacense. Agustín Díaz, el ex hombre de Talleres de Córdoba, pasó por Carlos Paz el fin de semana. Se encuentra jugando en la primera división con la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza. Fue medio raro porque nos avisaron el viernes a la mañana. En realidad íbamos a entrenar sábado también, pero como se entrenó muy bien en la semana, el grupo le pidió al técnico y se dio, así que aproveché, me vine con un compañero para acá, para Carlos Paz. Y bueno, 2 días y después me vuelvo. Bien, bien, por ahí al principio contento, porque bueno, logré meterme los 18, que era mi primer objetivo.
logré entrar al partido, de jugar a titular también. Creo que lo hice bien cuando me tocó y después, bueno, quería jugar a titular como todo persona se plantea siempre un nuevo objetivo, entonces intenté plantearme para jugar a titular y bueno, sigo ahí todavía en el banco y tratando de lograr minutos, pero ese es mi objetivo que próximo. Bueno, nuevo técnico Heinze, ¿pudiste hablar algo? ¿Cómo lo conoces? Un técnico que tiene mundiales encima. Sí, no, la verdad que si repasar la carrera es infernal la que hizo, ¿no? Por eso se lo respeta mucho, creo que también ha estudiado mucho y ha tenido los mejores profesores él, así que se lo mira mucho y igual tiene el muy poquito trato el director técnico del jugador, así que se dedica más a lo que es precisamente lo táctico, lo físico con sus profes, labura muy exigente, labura a nivel europeo con muchas formas y cosas que utilizan a nivel europeo, así que estamos utilizando muchos métodos que acá ni se ven. Y bueno, entrenando a full, metiéndole y aprendiendo. Uno a veces cuando no te va a jugar también tiene que aprender. Con una muy buena convocatoria se disputó el fin de semana el Campeonato Centro República de Judo en Villa Carlos Paz. El Torneo Centro de la República se disputó en Carlos Paz durante el día jueves, viernes y sábado, con la presentación de los mejores exponentes de Argentina, midiéndose a solo semanas de haber culminado los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El carlospacense Alejandro Merlo compitió en la categoría senior de hasta 100 kilogramos, con un complicado debut frente a Christian Smith, que venía de quedarse con la medalla de bronce en el Panamericano de Edmonton, Canadá, y de ser quinto en Toronto 2015. Ale Merlo, el de Carlos Paz, fue derrotado por Ipón, lance completo, y fue el repechaje, en donde inmovilizó a Francisco Marusic para subir al podio junto al campeón Smith, el subcampeón Lautaro Abakian y el otro medallista de bronce José Peralta. Por su parte, Darío Sarmiento, judoka del centro italiano, compitió en categoría Kiuno Vicius, quedándose con el tercer puesto, al igual que Santiago Alba, quien se subió al podio a pesar de haber sufrido una lesión durante la competencia. Fernando González, el judoka de nuestro país, representante en los últimos Juegos Panamericanos, y Paula Pareto, representante olímpica y panamericana, estuvieron también presentes. Torneo importante, ya un año fue importante, así que acá haciendo presencia esta vez no compito, pero bueno, siempre es bueno venir a ver a los compañeros. Fue importante, creo que antes de la competencia sabíamos que iba a ser difícil el hecho de ganar una medalla por todo lo que se juega en esa clase de torneos, así que estoy contenta por la medalla, obviamente que si lo recuerdo un poco la bronca de la final queda, pero bueno, es judo, es deporte y a veces se gana, a veces se pierde. Uno cuando se le escapa por poquito las luchas, la bronca le queda y cuando te acuerdes te va a quedar, pero lo importante de eso y de todas las luchas que se ganen o que se pierdan es sacar lo positivo y bueno, eso intentamos hacer como para aprender de los errores y en la próxima no cometerlos. Yo particularmente compito el 24, así que sí, ya la cabeza en eso, que es una de las últimas competencias del año. Y bueno, habrá que meter todo ahí. No sé si el más importante, creo que hubo muchos, todos suman varios puntos para lo que son los juegos. Es uno de los últimos porque estoy bien rankeada, gracias a Dios, a nivel de lo que es el ranking olímpico, que es el que nos permite a nosotros en judo la clasificación. Así que voy tranquila, con la idea de, obviamente de querer dar lo mejor de mí y vamos a ver qué pasa. Sí, sí, vengo acá a acompañar a mis compañeros y sí, bueno, feliz por la medalla y bueno, feliz de estar acá en un torneo tan importante como este. Y cuando vine a Argentina realmente tomé dimensión en lo que había logrado. En el momento no se me había cruzado por la cabeza, era como un torneo más, pero bueno, después en frío te das cuenta de lo mucho que entrené para eso y mucho que significó para mí, para mi carrera y para todos los que están conmigo. Somos un grupo que estamos muy unidos y trabajamos, bueno, desde Buenos Aires trabajamos mucho. Estamos haciendo hicimos una buena preparación con un montón de torneos, lo preparamos bien y salió como tenía que salir, o sea, salió el mejor torneo de todos, creo que salió en ese mismo torneo y bueno, hicimos un muy buen papel. Se vino otro objetivo con la mente en blanco, ya entrenando y bueno, tratando de sumar los mayores puntos posibles para llegar arriba. Se sueña, sé que es muy difícil, sé que hay muchos países preparados para eso, pero siempre está en el sueño, si no iríamos. O sea, siempre está en el sueño de cada uno llegar a la medalla. El judoka carlospacense Alejandro Merlo se subió al podio en categoría senior de hasta 100 kilogramos, tras caer ante Christian Smith, tercero en el último campeonato panamericano.
La primera división del Club de Pesca de Carlos Paz logró quedarse con la victoria ante Atenas de Córdoba por 71-67, igualando la serie 2-2 del Super 9 de la Asociación Cordobesa de Básquetbol. El Club Esportivo Bolívar de Carlos Paz se derrotó a Unión Eléctrica el viernes por 3-1, en el partido que se disputó de primera división en Barrio Villa Domínguez, triunfo para el equipo local por 85-81. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos el 9 de julio 96, esquina Alem, en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Teléfonos 428-918 y 427-707. Super Show Deportes. Centro Empleados de Comercio, eventos sociales, consultorios médicos, farmacia. Y ahora, disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas. Centro Empleados de Comercio, compromiso y participación. Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Vos ya conocés nuestros exclusivos sabores en pizzas, empanadas y nuestros exquisitos lomos. Ahora, vení a probar nuestro delicioso sushi. Pizza Ranch, un sabor diferente. Avenida Libertad 370, Avenida Uruguay 579. ¿Buscas el repuesto para tu auto? Encontralo en Autopartes El Autito, la más completa línea de accesorios y repuestos para tu vehículo. Avenida Cárcano 2381. Calidad garantizada. Autopartes El Autito. Panadería Tommy. Pan, criollos, facturas, especialidades, tortas, café al paso. Avenida Cárcano, esquina Filipinas. Teléfono 436-020. Panadería Tommy. El sabor que nos distingue. ¿Buscas un lugar diferente? Este Fósil, un moderno espacio temático con una moderna y cálida ambientación, donde el protagonista sos vos, el deporte y la buena gastronomía. Pastas caseras, pizza y una exquisita cafetería. Tifosi, 9 de julio 7, el punto de encuentro en Villa Carlos Paz. ¿Querés practicar deportes, mejorar tu rendimiento físico y divertirte entre amigos? Anótate en los talleres deportivos dictados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Gimnasia artística, gimnasia rítmica, mini vóley, deporte adaptado, vóley competitivo y recreativo, handball, fútbol, patín, atletismo, gimnasia de mantenimiento, judo, básquet, gimnasia aeróbica, ritmos, gimnasia infantil y caminatas. Para más información, comunícate a la línea gratuita 147 de 7:30 a 21 horas. Gobierno de Villa Carlos Paz, más cerca de su gente. Los Abuelos, casa de comidas, restaurante, parrilla, sandwichería. Más de 15 variedades en pizzas. Consultanos por nuestra pata flambeada y nuestro pollo especial al horno. Restaurant Los Abuelos, en su nueva dirección. Avenida Estrada, esquina Miguel Cané. Envíos a domicilios, sin cargo al teléfono 430417. Seguimos ahora con más imágenes de lo que ha pasado el fin de semana en el deporte de Carlos Paz. En las canchas del Club Atlético se llevó adelante un torneo de tenis denominado G3. Un nacional grado 3. Debido a la cantidad de inscriptos que hubo, se realizó únicamente categoría sub-16 y sub-14. Estaba planificado sub-18, sub-12 y sub-10. Bueno, sub-12 y sub-10 la sacaron una semana antes y sub-18 dos días antes prácticamente decidieron llevarlo a otra sede porque había muchísimos chicos en sub-14 y 16, prácticamente, mira, exactamente, te digo, fueron 110 chicos que vinieron en las dos, solamente en esas dos categorías. Es la primera fecha después del receso, digamos, que no hay un receso en la federación, pero hay un nuevo calendario, se hace cada 6 meses, bueno, esta es la segunda parte, fue la primera fecha acá en el club y lo bueno que fue un abierto G3, porque normalmente los chicos entran por ranking, por eso hubo mucha
cantidad de anotados, de inscriptos, y obvio que para el club fue un movimiento increíble, y bueno, para todo, ¿no? Para Carlos Paz también, porque fueron viernes y sábado, seguramente ha habido gente que se ha hospedado en hoteles distintos de Villa Carlos Paz. Bueno, el domingo siempre quedan menos, pero también son chicos de otros lados que han venido, así que toda gente que has venido de afuera para quedarse aquí en Carlos Paz, eso es importante también. Siempre es importante tener el vínculo con la Federación Cordobesa de Tenis, porque eso te vincula con la Asociación Argentina de Tenis y te vincula con el tenis en sí, ¿no? Entonces, estar con la Federación te da la posibilidad de que permanentemente haya movimiento de los torneos que son válidos, con puntos, vengan al club, y sí, y eso te abre puertas también para torneos de primera, torneos future, en algún momento, y ojalá se pueda también hacer un challenger aquí en el club tranquilamente, como se hizo en Córdoba. En cuanto a las instalaciones, el club, como ningún club de Córdoba, o como otros clubes de Córdoba también las tiene, o sea, no estamos atrás para nada, estamos al nivel de muchos de los clubes, mejores clubes de Córdoba. Entonces, tener el club y tener estar afiliado a la Federación es una gran ventaja también. En el cierre ya de nuestro programa hablamos de rally, se viene el de la tradicional Vuelta de la Manzana con la presentación, entre otros, del carlospacense Rubén García. El rally Vuelta de la Manzana es una de las rondas más tradicionales que integran el calendario del rally argentino y este año celebrará su 45 edición, siendo uno de los rallies que más vigencia han tenido, pero sobre todo persistiendo también casi invariablemente a lo largo del tiempo. Si bien existen rallies que en la actualidad devienen de las clásicas vueltas, la Vuelta de la Manzana sigue siendo la misma competencia que se inició en el año 1967, cuando ni siquiera existía el rally en el país, y que supo adaptarse a los distintos formatos que dominaron la escena, siempre con General Roca como epicentro. La prueba muchas veces se extendió a nuevos escenarios, pero nunca apartándose de los caminos del Alto Valle de Río Negro. A partir de la década del 80, cuando el rally ya dominaba la escena, la Manzana demostró ser una prueba que no todos pueden saborear y que está reservada solo para algunos. Un puñado de ellos verdaderamente demostró que es un rally que les calza medida y que repitieron una y otra vez, siendo uno de los primeros en marcar diferencia Jorge Raúl Recalde en la historia del rally argentino. Con la presencia de la Legión carlospacense, Marcos Ligato, el cordobés, junto al carlospacense Rubén García, fueron los últimos grandes ganadores en el año 2014 y buscan repetir en esta presente temporada. Hasta aquí hemos llegado con todo el deporte de Carlos Paz y las imágenes más importantes de lo que ha pasado durante todo el fin de semana, Paulo. Como siempre, los invitamos a cada una de nuestras repeticiones a lo largo de la programación de Next Televisión y si no, ya en nuestra próxima edición de la semana que viene. Fin de semana siguiente con todas las transmisiones de los equipos de Carlos Paz, Independiente jugando contra el Carmen de Montecristo, Atlético Carlos Paz en condición de local con el Boys. Nos encontramos el próximo día martes. Chau, hasta la próxima.